grande los dos. Sí, 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 grande, sí. Eh, yo lo primero que quería decir es, es mi, mi agradecimiento a, a tu historia, Graciela, pero sobre todo a tu permanente participación en, en esta sociedad política que es tan difícil. Uf parece que todas las sociedades políticas hoy también siempre sí. pero ahora toda difícil, sí ¿no? pero Argentina tiene sus características muy especiales pero digo hay que tener eh, mucho mucha valentía y muchas ganas de, de participación después de tanta historia y uno es un honor para mí estar a, sentado frente a, para mí es un gusto. a un a un pedazo importante y grande de la historia argentina bueno Disculpame, pero no, tenía que te, decirlo. Te, a ver, qué sé yo, yo te agradezco, de, esto es. Eh, los dos tuvimos, cada uno en el lugar que le tocó, ocupa en este país algunos, algunos, lugares de protagonistas, en distintos lugares. Pero a veces mezclados, eh, A veces mezclados. Sí. Vos de chiquito, vos naciste en Rosario. En Rosario. En Rosario. Y tu papá era un militante peronista fuerte, ¿no? Sí. Mi casa se había transformado casi en una unidad básica, diríamos. Es decir, yo, yo pertenecía a una clase para ser prudente media alta, pero si lo miro desde ahora era más alta que media. <laughs> pues mi papá tenía coche, pero bueno, era militante peronista y mi casa fue baleada dos veces. Era una época. Él era de la resistencia peronista. Sí, era una época que yo no la ni, ni la quise estudiar mucho, por uh -huh. respeto a mi padre, porque después yo entré en grandes contradicciones con, con, con la idea de él. Porque a una cuadra y media de mi casa vivía Florindo Moretti, que fue secretario general del Partido Comunista. Época en que la política estaba muy muy claramente clasificada, es sí, decir, era Partido Radical, Partido Peronista, Democracia Progresista, Partido Comunista. Ahora las izquierdas son Izquierda Unida, Partido Obrero. Yo creo que el Partido Comunista ha sufrido tantas persecuciones y tantas... Eh, que, que tuvieron que cambiarle el nombre. <laughs> bueno, también eh, en el mundo real, el socialismo real, no logró lo que quería. No. No, evidentemente que no, y hoy la, la prueba ahora en Francia, ¿no? Es una decadencia increíble, pero. Pero el barrio, la, la política era. Si sí, mi padre se muere antes del golpe de Estado, el 55. Que para un, un chico como. Hijo único, yo tenía 16 años, era un golpe durísimo, ¿no? Mi casa era tan confusa políticamente. Por ejemplo, mi papá, Antonio, Antonio amaba a Perón y no quería a Evita. No. Mira, tenía con Evita eso de cuando regalaba pelotas y, y regalaba máquinas. Él tenía una concepción de la política diferente. Esos Realmente, regalos a él le molestaban. En otra época le habíamos dicho populista. Claro. Y mi mamá era al revés. La quería Evita y no lo quería Perón porque lo trataba de autoritario. Y yo con 15 años escuchar esas discusiones... Pero no tendría mucho más que ver con la relación de tu vieja y tu hija. Sí, seguro, no tenía nada que ver. Yo digo, se pelearían por otra cosa. Y después salía esto como, caso, como una, una puesta en escena de la... Adelante mío, sí. Pero vos muy chiquito estudiaste piano además. Estudié dos años. Me quedaba muy lejos y la economía empezó a. a, a sí, estudié piano. Era muy, muy. Tengo una, una tradición familiar muy especial. Sí. Una tía mía, Elena Menotti, estaba casado con Ignacio Martínez del Valle, que era hermana su hermana fue la que dicen, la novia de Gardel. Oh. Famosísima historia de, de Gardel con Isabelita Martínez del Valle. Entonces la música estaba, mi, mi tía cantaba, era soprano, la música estaba muy metida dentro de mi casa. ¿no? Y yo quería ser pianista. <laughs> Una cosa que yo me enteré, Leyendo hace poquito un artículo, que vos tenés como dos fechas de cumpleaños. Sí. <laughs> sí Tengo yo... una sobrina que le pasa lo mismo, pobre. Sí, nunca nunca supe por qué. Mi mamá decía que porque mi papá, mi papá estaba en Tucumán, que sé yo, yo nací el 22 de octubre y me anotaron el 5 de noviembre, pero yo nací el 22 de octubre. Pero vos te agarras a noviembre, que es más joven. <laughs> aunque sean cachitas aunque sí. sea unos días. <laughs> bueno. Te sí, bueno. digo, le hubiesen errado por algunos años. Ah, bueno. <laughs> sí, es ya ya buen. es el otro cuestión. Este, vos, en Rosario, ¿qué eran ustedes? ¿Canallas o leprosos? No, yo soy canalla, muerte. Sí, yo soy de Rosario Central. De, me. Me ponían corbata, me, me llevaban a la cancha mi papá y mi mamá, los íbamos Con a los corbata, tres, mirá, y Me ponían no. corbata. Una, Era una ceremonia. Cuando me veo, esas fotos, digo, ¿Qué <laughs> tío, ¿Qué te puede foto? dar. me peinaban así como iba a ver, si, iba a ver Rosario Central desde los ocho años, diez. Ocho años, eh que había un juvenil juvenil? No, no, iba a ver la primera. ¡Ah, a ver! Ah. Iba a ver la primera. No, me... creí que habías empezado a jugar. No, 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 no nunca vos... jugué en divisiones inferiores. Mira, directamente fuiste a grande, vos. Jugué en. Es decir, en... si hubiese vivido mi padre, nunca hubiese sido profesional, porque me venían a buscar y mi papá no quería saber nada, que jugar, que jugar al fútbol para divertirme. Y, y cuando fallece él. Este señor que te digo, Moretti, que me veía jugar porque la cancha de fútbol estaba ahí, me recomendó para jugar en San Jerónimo. ¿Qué? Es? San Jerónimo Norte. Es un, es un pueblo, la liga carcarañense. Y fui a jugar ahí, pero fui realmente por plata, para que me pagaran, porque no, no tenía que trabajar, porque la economía... Al, fallecer, al morirse mi papá, esa historia no se sabe nunca dónde te, qué plata tenía, las, las mujeres no participaban mucho. Uh -huh. Y jugué ahí, y, y cosas insólitas. Y ganaba más que un amigo mío que trabajaba en el ferrocarril. Era insólito. ¿Te sentías raro? Me sentía hasta culpable. <laughs> De ver a mi amigo trabajando tanto y tan esa defensa. Los ferroviarios eran como, Era como de un club. Rena. Rena, el Chacho Rena. Agustín Rena fue el dirigente de la fraternidad. Era una casa hermosa, casa de, 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 de gente muy buena. Vos te sentiste muy protegida ahí, ¿no? Sí, si no, yo creo que si no, no hubiese sido por esa casa, por ese barrio y y la enseñanza social que se planteaba en los barrios. El club de barrio era bien importante. Entonces, Muy ¿sí? importante. La fiesta de los sábados, los bailes con la familia. Eh, yo jugué a todo, jugué al básquet, nadé, porque mi papá me hizo socio de un club que era, era de clase más alta, que tenía pileta de natación, porque él siempre para que yo aprendiera a nadar me, me, me provocaba diciendo un hombre tiene que saber manejar auto, manejar esto, tiene que saber tiene que saber nadar. Y vos no sabés nadar. Te ponía la vara muy <laughs> alta. Sí, hasta aviones me cambié. Ahora entiendo por qué fuiste como, fuiste como técnico. Ahora no, te entiendo. Ah. Ya entiendo más. Pero bueno, ya no va a llegar a eso. Y me crié <laughs> en un barrio muy especial también. Muy especial. Eh, de gente trabajadora y de gente poderosa económicamente, pero había una relación. Me pasa que en los barrios tenían eso de integrador, sí, ¿no? Los clubes los también. Club. No te marcaban las grandes diferencias. No. Y los debates no. políticos eran diferentes también. Los medios no había tanta no, comunicación. Claro. Hoy uno escucha se tanto. En los cafés, se claro, en el comité, claro. en la unidad básica o donde fue. Sí, en los clubes, sí, en los en los, los pero clubes. no es decir, cuando yo recalco lo del de aprendizaje social, está ligado en que me, me fui, eh, fui creciendo al lado de gente grande que debatía y no había la interferencia que hoy con las redes y con la televisión, ¿no? Había personas que por solo hecho de ser trabajadores tenían, y, y la edad tenían un peso con los jóvenes y exigían un aprendizaje social de respeto. Respeto hacia la mujer, hacia el vecino. Yo tengo una historia que no me la voy a olvidar nunca. Había muerto mi papá y nosotros estábamos en, estábamos en una esquina charlando. Y yo era muy jovencito. A los, a los de mi edad no lo dejaban salir mucho, pero como yo no tenía papá, mi mamá no podía no, conmigo. No, vos te aprovechabas. Entonces, prendo un cigarrillo. Y sale la vecina mía, doña Antonia, y me mira, se arrima a mí, eran las once de la noche, me mira y me dice, la vergüenza que debe tener tu papá que te está mirando desde el cielo y está fumando. Nunca más me puse un cigarrillo en la boca hasta que me hice grande. Ya, a los veintipico empecé a fumar. Después me fumé todo lo que no había fumado como cuando fui técnico, ¿no? <laughs> Pero digo, ese aprendizaje social de, 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 de los barrios era muy. Ahora, era mucho no, ¿eh? Ah, sí, demasiado. No, era mucho no. También. Tenía sus cosas buenas y. Yo digo que, que a mí me... Yo después de eso viví dos años en la novena. La novena de Rosario es la famosa de la gata Galifi, Chicho Grande, la cocaína. Rosario fue una escala de cocaína Pensada, ¿no? de cuando yo tenía, no ahora. Entonces a mí me sorprende cuando. Y yo, esto se, nunca vi en mi vida consumir droga a un joven de mi edad, de los 16, de los 17, de los 20. Nunca vi. Por eso del aprendizaje social. Había mucho cuidado, había mucho club. Y, y todos sabíamos. ¿Qué que, no Y que venían de Buenos Aires a comprar a Rosario. Ah, eso se sabía de, de, ya, ¿no? de cuando yo tenía 18, 20 años. Entonces, por eso me sorprende a veces cuando. Se, se supone de que mandando cuatro gendarmes, cinco, cien gendarmes, gendarmes a una, a una villa van a, van a resolver el problema de la droga. Me parece, me parece una politiquería que no tiene nada que ver con la realidad. Esto se resuelve de otro lugar. En aquella época donde las cosas, yo no voy a decir que fueran más sencillas, porque cada época tuvo sus complicaciones. Pero vos en un momento dado dijiste, a mí me salvó el boxeo. Y el fútbol, también el boxeo. Sí. El boxeo porque Chacho empezó a boxear. Entonces llevaba aguantas. Chacho de Reina. Chacho Reina. Se hacía boxeo como, como un deporte. Ninguno suponía que iba a ganar dinero con el boxeo. Después nos enteramos más adelante. Entonces, eh, boxeábamos en la casa de él, así como jugábamos a todo, al básquet, yo aprendí a jugar a todo no sea que no, no juego y siempre me, me defendí según en mi barrio dice que jugaba mejor al básquet que al fútbol mm. bueno eh, entonces con esto del boxeo empezamos a, también a, a conocer otros boxeadores entre ellos Aquiles Gregoruti que fue campeón rosarino mm. y empecé a ir al estadio norte cuando, me, cuando ya me hago amigo de de, de los empresarios que de boxeo y, y, y me venía a Buenos Aires, me tomaba el tren a las seis menos cuarto de, de Rosario Norte, llegaba a las 10 menos cuarto a Retiro, ahora tardan 20 horas para llegar, me tomaba el subte a, a Luna Par, veía los, todas las peleas de los, sobre todo cuando había Rosarinos, pero igual Cirilo Gil, y todo. y después me venía caminando por corriente, me llevaba, no tenía dinero para pagar hotel, así que y la noche de Buenos Aires no terminaba como ahora, no. terminaba temprano. <laughs> Iba a ver las orquestas, me gusta mucho el tango, y... Troilo. Y... y después la vida me dio la oportunidad, gracias a una pelota, de conocerlos a todos. ¿Y vos sois en la música? Eh, decís que Troilo te para los pelos, te pone la piel de gallina. Sí. Eh, eh, yo soy fanático de Osvaldo Pugliese. Ah, ¿no? bueno, claro. Pero yo tuve muy buena relación. Cuando yo pude, empieza, cuando yo pude, porque tenía dinero para, para ir a ver todo esto, empieza la decadencia de las grandes orquestas. Uh -huh. Si no se podían sostener 11 tipos arriba de un escenario. Así que yo conozco. La, la orquesta que se sostuvo más tiempo fue la de Pugliese, porque era una cooperativa. Y el Gordo armó un cuarteto con Grela, eh, Troilo Grela, y, y, y me hice amigo de él, como del polaco Goyeneche por el fútbol, que el polaco era de Platense y me, iba a ver, me invitaba a ver los partidos y se ponía la camiseta de Platense. Me, el fútbol me dio. Bueno, estoy acá conociéndote por el fútbol y he conocido tantas cosas que, gracias a una pelota de fútbol. Qué maravilla, ¿no? Vos en el 64, jugaste en Racing. ¿Y sabes por qué me fijé en eso? Porque yo soy de Racing. Ah, <laughs> sí, yo soy. soy de Avellaneda. Claro. Y en la familia materna, sin llegar a la discusión por eso, discutían por otras, no nos privaban, no, no, ningún hijo nos privaron de las discusiones, pero este, la mitad del lado de mi madre era independiente y del lado de mi padre de Racing porque tenían un primo, Loro Castañola, que había sido jugador muy bueno, parece de Racing, cuando todavía era amateur, claro año 26, sí, por ahí sí, yo este, trabajaba. Eh, la compañía de luz. Así que, de todas maneras, siempre hilvana el fútbol. Sí. Va hilvanando. Bueno, también ser de barrios hilvana, cierto? El profundo sentido de la representatividad que, que, que uno maneja cuando participa de, de estos clubes que fueron creados por la gente. Es insólito. Yo me acuerdo una vez que traje a un traje vino a un, un, un catalán muy inteligente y fui lo llevé a ver un partido de, en, en la, la cancha de Racing no me acuerdo era Racing andaba muy mal en esa época bueno después no anduvo no, mucho más anduvo pasado. bien también a veces <laughs> pero esa era es una época de, de mucha protesta de la gente y veníamos caminando y, y, y ve el estadio independiente dijo me pregunta cómo se pueden hacer dos estadios a esta diferencia. <laughs> Dice, ¿te imaginas otro Barcelona, tres Juárez? Bueno, ustedes tienen el español, sí, bueno, pero no es un equipo de primera. ¿sí? <laughs> bueno, pero en, en, en Avellaneda, así como en, Ross, en Rosario mayoritariamente eras central de o el central, ahí eras de racing sí, sí. o de Independiente. Sí, claro. ¿Ah? Y e, ibas a los bailes y a las fiestas sí. y, y al club. Yo iba a nadar, a Racing, qué sé yo, pero la cancha de independiente porque mis primos eran independientes y alguien me tenía que acompañar. Claro. Así que yo aprendí cómo se jugaba al fútbol, a los gritos, porque no entendía nada y decía, explíqueme y me decían, después, después. Bueno, y lo aprendí en independiente. ¿Vos jugaste mucho al fútbol? ¿Creciste mucho? Y admiraste un tipo de fútbol que era tan distinto del que jugaban los argentinos que en Europa le decían de animals, porque eran bruscos en el juego. Pues metiste otro fútbol. Sí, no, es decir, hubo una ah, transición vale. en el fútbol argentino. Yo me formé en un fútbol argentino, los escoceses fueron a Rosario, por eso lo dicen que los rosarinos jugaban mucho más a pasarse la pelota porque fueron alumnos de escoceses y, y acá vinieron los ingleses. Uh -huh. eh, en un momento, eh, el fútbol tiene un golpe muy, 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 muy serio cuando Argentina pierde por goleada un mundial. Entonces ahí se produce el hecho de que empezaron Empezó el debate a discutir que estábamos mal preparados, que los jugadores argentinos no tenían. Y no era verdad, era la improvisación, que los juntaron a, a los futbolistas, los llevaron al Mundial creyéndose que Checoslovaquia eran, eran, y, y, no metió seis goles. Y ahí empieza la, el debate, ¿no? Los entrenadores que no tenían un nivel por ahí de. de para participar en un debate sobre fisiología, sobre. ¿no? Y más allá que la pelota. ¿verdad? Entonces empieza la participación de algunos que agregaron y otros que se hicieron socios del negocio del fútbol. Porque el fútbol uh -huh. tiene un problema muy serio cuando yo siempre, cuando la pelota saltó a los escritorios, aquellos dirigentes juntaron gente, hicieron sociedades uh -huh. sin fines de lucro. Eh, como vos dijiste, ibas a nadar, hicieron piletas de natación, hacían, es decir, el fútbol pasó a ser eh, eh, el jefe de la cultura del club, diría el jefe económico, pero después la, la, esa pelota de fútbol que estaba en los escritorios saltó al mundo de los grandes negocios y viene, viene un Negocios que son impresionantes, nosotros tuvimos 30, 30 años de, de responsabilidades, diría, y 15 de, 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 de una decadencia asombrosa, de un desorden, es decir, dejó de ser el fútbol de la gente. Hoy los clubes, el 80% de los clubes están en situaciones deficitarias, se, 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 se negoció desde la política, cosa que es una cosa insólita, que el Estado Nacional tenga que poner dinero, sí, fortuna en el de... fútbol. Pero volvamos un chiquitito al 78, sí. porque fue un momento recontra importante. Sí. Recontro. -importante. Muy importante. Para vos. Sí. Para vos y para todos, vamos. Pues teníamos un panorama horrible que era una dictadura. Y al mismo tiempo un desafío que a mucha gente lo atraía, como la mayoría, que era el fútbol y, y el desafío del mundial. Sí. Esto empieza con el, el golpe de Estado. no uh -huh. Yo estaba en Polonia con la selección argentina cuando se da el golpe de Estado. Cuando Antes llegó... habías hecho campeón a Huracán. Ah, sí, claro, en ese Así 73. que no es que creciste de golpe. No. Poco a poco. Es, es insólito como yo trabajo en la selección argentina Porque un, un entrenador de huracán Nunca hubiese podido dirigir la selección argentina Generalmente antes se daban Yo no era la gran figura del fútbol Como pudo haber sido Di o La Bruna Y en un momento salimos campeón Y para poder El premio era un partido de fútbol Que lo, lo organizáramos nosotros y, y la plata era nuestra entonces, como yo había jugado en el Santo, me fui a Brasil, lo invité a Pelea, porque Pelé no salía más de girayá, jugaba en San, y vino Pelé con, con Huracán. Cuando llegamos acá, eh, nadie, nadie me lo televisaba el partido. No sabíamos qué hacer, no podíamos ni pagarlo. Y encuentro un representante de la Unión Ferroviaria de Rosario que había sido futbolista y me dice: ¿Por qué no lo vas a ver a Lorenzo Miguel? Y le digo: ¿Qué tiene que ver Lorenzo Miguel? Haceme caso, vamos. Bueno, voy a verlo a Lorenzo. Que entre paréntesis creo que era de San Lorenzo. Y ahora. Y la cosa... Bueno, me atiende y en un momento me dice que él admiraba mucho Huracán, que era muy feliz con el fútbol que jugaba, me felicita por algunas declaraciones políticas que yo había hecho y llama por teléfono a un canal. Y le empieza a decir que es una vergüenza, que es el último partido de Pelé y que nadie es capaz, pues no me podés dar una mano. Y entapaba el teléfono y me decía, ¿cuánto le pido? <laughs> yo no sabía, no tenía. No estaba dispuesto a pagar lo que no tenía. <laughs> Y le digo, no sé, mil dólares. Dice, además por 30.000 dólares. Do... La cuestión es que conozco ahí a Lorenzo Miguel. El presidente de Huracán pasa a ser presidente de la Asociación Argentina de Fútbol y era médico de la UOM. En un momento de crisis de la selección, Bracuto se va a la AFA y me llama a mí antes del 74 por pedido de Lorenzo Miguel que hablara conmigo porque la selección venía muy mal. Y yo le dije que no, porque los, los técnicos eran buenos entrenadores y eran amigos míos. Disparate, faltaba poco. Bueno, en el 75 me llama Bracuto y yo soy técnico de la selección, nombrado por presidente Bracuto y secretario Paulino Niembro, que era un gremialista también. Y ahí empieza la tarea de las elecciones. El 76 estando en Polonia, golpe de Estado. Yo soy un militante de la política, yo conozco ¿Sí? de persecución, conocí las torturas. Yo, yo eh, escuché a, a Kio después de la muerte en Galinela, muerto eh, torturado en Así es que no me, no me puedo no me hago el que no lo... sabes que cuando en Galinela lo secuestraron eh, recordemos que era un médico del Partido Comunista y lo torturaban en Rosario sí. y seguramente quedó en la tortura es muy posible sí, sí. mi padre era médico y los médicos de los hospitales hicieron huelga sí mi padre hizo huelga él no, 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 no pertenecía a ningún partido. No, 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 lo hizo era solidarizándose. Por no solidaridad, sí, sí. sí, porque porque la, la, la detención era ridícula y vergonzosa. Bueno, típico. Así que cuando yo vuelvo aquí, hablo, voy a presentar la renuncia. Y el, la AFA nunca estuvo intervenida. La AFA siempre perteneció a los clubs. No hubo intervención en la AFA. Así como sí, había poderes que, que, que influían para, para la designación de un presidente. Eso fue con Grondona, eso fue con, con Cantilo, eso fue con, porque hubo un momento que, que el, el poder político tenía gran influencia a poner un, un presidente de AFA y han quedado afuera presidentes como Armando, como Liberty, que eran sí. figuras y no fueron presidente de la AFA. Bueno. Y cuando voy a presentar la renuncia, el doctor Cantilo, que para mí fue un, un hombre de una, de una conducta y un, impecable. impecable y una honorabilidad, me dijo: Yo voy a estar aquí hasta el 78, el 78 termina el mundial y yo me voy. Le quiero decir que lo único serio que hay acá adentro es su carpeta. Yo había hecho una, una carpeta con todo lo que se necesitaba. Bueno, y empezamos a entrenar. Yo sabía todo, lo que no sabía era el nivel. Yo, supo, yo sabía que a los dirigentes sindicales, lo, 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 pero también eh, todos los que me hacían las notas, y, y, y también lo sabían. Sí sí sí, 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 sí. Y pasa una cosa eh, que no se sé, estoy hablando demasiado, Graciela, me parece. Interrumpí, Viniste no. a charlar conmigo. Pero pasa algo muy especial, ¿no? Yo tuve en mi casa, saqué una chica de un amigo mío de la cárcel a través de Adolfo Perner, la, la tuve un mes, sacamos los padres... Yo tenía lo que nunca me imaginé es lo demás. La intensidad. Nunca pude imaginarme. Esta, esta locura de entrar a las casas y matar, llevarse presos, sí, a, a toda, políticamente esto lo, yo lo sufrí desde los 16 años hasta hasta hoy, no hasta hoy, no, hasta la democracia que vino, pero lo vi, lo viví, con Aramburu, con Onganía, ahora, esta locura, esta crueldad, esta, esta de tirar gente, yo esto eh, es una cosa que no, no 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 nunca me la pude imaginar y que... en el sector que yo me manejaba también era militante porque yo participé de reuniones donde los chicos querían querían la revolución como sí, 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 comunista sí. Se quería cortar el camino de la revolución eh, integrando Guerrilla. No, en realidad el Partido Comunista estaba en contra de la lucha armada. Sí, claro. Sí. Y le salvó la vida a... Pero, a pero muchos los chicos jóvenes, se, ¿eh? muchos de la juventud comunista se fueron a leer. Eh, y fue algo. Lo que ocurre que, que el fútbol. Esto también lo voy a decir porque lo siento así. El fútbol provocó una cosa muy especial. Yo no sé, la gente no, no, no sabe lo que pasaba, que no se podían estar tres personas en la esquina. Uh -huh. que lo, o sea, Cuando se gana el mundial, que si se hubiese perdido le hubiésemos hecho un gran favor, porque la gente los arrasó. Hubo 10 millones de personas en la calle. Uh -huh. No lo podían parar en las rutas, porque cuando venías en la ruta, la gendarmería bajarte, abrí el baúl, las medias te sacaban. Y en ese momento no había manera. No había manera. Fíjate una cosa, es cierto, y Videla sintió que había tocado el cielo con las manos. Y que su figura, que afuera era muy cuestionada, de hecho, algún jugador extranjero no quiso venir para el Mundial y qué sé yo. Y eso lo llevó a cometer un error. A permitir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA sí, viniera de visita, porque creía que era intocable. Sí, sí creo que se, se, se animó a, a sentirse, yo diría, un presidente electo, o elegido, mejor dicho. Sí, sí. Y y se acabó se acabó la, 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 el documento se, la persecución estaba en alta seguida pero estaba Conseguida. estaba dirigida y bueno y yo castigaron de una, con una enorme crueldad a esos jugadores de la selección Nadie, todos se olvidan de que en esa en la dictadura también Monzón fue campeón del mundo no, en boxeo es este, Villada no no sé cuánto, cuánto un hecho muy marcador es que es el fútbol esa Vila eh, ganaba campeonatos y, y, y no, ah. no provocaba el hecho de, sí, éramos todos felices, yo soy amigo de Vila. Recién ahora el tenis es... No, pero, no, pero el fútbol fue terrible, fue terrible. Yo tengo una cosa acá, mira. Vamos a ponerlo en la cámara, a ver si te acordás. Llegas a verlo, no te agitaros ante anteojos Ah, la solicitada. de. Sí. ¿La guardaste vos? Nunca nunca, la, nunca me la dieron, la pedí muchísimas veces, Tomando. te lo agradezco mucho. Tomando, te lo agradezco mucho. En esa solicitada que se hizo en agosto del año 80, firmó gente el que se animó a firmar. Ya no era la, la dictadura tan dura, estaba viola, le llamaban dicta blanda, porque bueno. Sí, pero los servicios pero funcionaban, era dictadura. Y quienes glosaron esa solicitada en la cual yo trabajé buscando las firmas y todo eso, como otra gente, le pusieron como título en los comentarios de Borges a Menotti. Porque firmaba Borges, firmaba vos, eso, sí. firmaba Bioy Bio Casares, Casares eh. Alicia Moró de Justo, Leonor Manso, sí. Hermenegildo Sabat. Jorge Asís, Alfonsín. Sí. Bueno, había muchas más firmas, estoy siendo injusta, no me la claro, voy a leer no. todas. Sí sí, sí, sí. Pero te la quise traer porque no estaba segura de que vos la tuviera. No, no la tuve nunca. La pedí muchas veces a madre, nunca me la dieron. Y pasa una cosa, eh, cuando sale esta publicación, y tengo los testigos que siguen trabajando en AFA. El, la Junta Militar lo llama a Grondona para que me echen. Con el teléfono en la mano, Grondona le dice, yo no lo puedo echar, échenlo ustedes. Uh -huh. Corta el teléfono y dice, pero vos mirá las cosas que hace este, este pibe, me mete en este lío. Eh, no, le dice, yo no puedo echar al campeón del mundo. Claro, porque era difícil. Echar a alguien que había ganado el campeonato del mundo ¿Por qué? Porque firmó una solicitada No le venía bien pero entonces, Ah, pero la solicitada pedía Y me olvidé Si podés leelo el título No, no tengo los te no, el título bueno, se publica en la lista De los desaparecidos Se informa sobre el paradero de los mismos bueno, La lista y el paradero de la... los desaparecidos Cosa que era lo más que uno se atrevía A pedir sí, en ese momento Pero vos fijate la mentalidad de, de ese momento Que eh, este empleado que está vivo y es testigo, le dice, bueno, Julio, pero dice, también la firmó Borges. Y él dice, pero ¿quién conoce a Borges? Este es el campeón del mundo, ¿cómo va a ser esto? Bueno, y, y no me echaron, no me echaron. Eh, <laughs> Lo que más me molestó a mí, me doy, y yo, no, primero yo nunca estuve con Videla más que cuando vino un día bajando en el helicóptero. No, nunca tuve un diálogo de dos, ni un segundo. Eh, me producía cosas muy especiales, su presencia. Y, y estaba en un lugar donde me preocupaba mucho también. Estaba, no, no entendía eh, la lucha armada. Uh -huh más allá de mi admiración por Guevara y más por El Che me parecía insólito pero por, por, por construcción política de debate en lugares de gente que no tenía nada que ver con la dictadura se sufría mucho en ese momento hasta me daban me mandaban a decir que no le dé no notas a, la, a, la, a los chicos de la Juventud Comunista porque eran estaban en una situación de locura. Y todo lo que rodeaba a mi figura, eh, se hicieron bastante más los tontos que yo. <laughs> es yo nunca me hice tonto, yo sabía lo que pasaba, insisto, Graciela, juro por mis hijos lo que te digo, yo sabía. Vuelvo a repetir lo que dije, yo sabía desde Onganía, Arroz, cada golpe de Estado, porque, porque a mis amigos dirigentes gremiales estaban presos. No, no es. Ahora, lo que nunca imaginé es esa crueldad, esa, esa crueldad de animal, de, de desaparecido, sí, torturado, hasta muertos en la tortura ya lo conocía pero esta esto de cuando uno las apropiaciones uno empieza a, a escuchar eso y y no ahora sabes lo que nos costaba conseguir las firmas todavía me imagino costaba me imagino Costó además bastante. era meterse en un lugar nunca se sabe dónde termina eh, no, no. una palabra un no en ese momento uno no sabe dónde termina ¿Cómo ves ahora la política? Vos, vos sabés, me criticaste. Va. ¿Te critiqué? Chs. Muy difícil. ¿Me criticaste cuando hicimos la alianza? No, no te critiqué. No, no. Eh, ver, ¿Criticaste? No, también? no me. No me ¿No eh, ¿Te me, gustó? Me, no me gustaba. No, no no, no me gustaba. O realmente tampoco la enten, no, la, no entendía a algunos personajes que estaban ahí. Pero bueno, pero después uno en política también se aprende a, a convivir, <coughs> qué sé yo. Peor era lo otro. Ah, no, por seguro. <laughs> Está bien, pero no lo tomo no mal. Criticar. No lo tomo mal, porque la verdad, la verdad, que si hay algo que yo aprendí, y con esfuerzo, tengo que admitirlo, porque somos bastante autoritarios los argentinos, es abancarme las críticas. Ah, sí, claro. Porque hay algo que también aprendí. Y es que de las alabanzas uno no aprende nada. No, no. Es de cuando te critican que aprende. Pero también digo que para cada, para cada persona en, en la militancia uh, hay un crédito establecido. Es decir, vos tenés un crédito establecido por tu trayectoria. Entonces a veces uno ese crédito establecido lo juega. Uh, Ah, eh, con otros personajes que no tienen ese mismo crédito y en vez de respetar termina, termina todo en una confusión. Esa era mi idea de las de las alianzas. Puede ¿no? ser, puede ser. Pero, Mira, la política. pero también la política. A veces se han hecho cosas también. Aunque no se gane, se, se construye. A través del ejemplo, a través del diálogo, a través de la participación se construyen. Nosotros eh, somos... Muy afectos me parece a mí, cuando digo nosotros no es vos y yo, sino la sociedad, y nosotros incluidos, claro. Bastante afectos, nos sale muy bien eh, poner tal cosa o tal otra. Acá hubo un momento, yo creo que ahora ya no, en que se habla, se habló del menotismo y el bilardismo. Estamos volviendo al futuro. Pero con esta historia de las grietas. Pero ahí no, no fue un tema futbolístico. No. <coughs> no, fue un tema muy personal. así Las diferencias son personales. Yo no, ni la quiero mencionar, porque no interesa a cada uno no, en no su importa. vida. Eh, era personal. No, no, no. A mí yo no me, voy a, no me voy a pelear con una persona porque juega al fútbol con dos delanteros, con tres sería demasiado imbécil de mi parte, uh -huh. así, porque tampoco el fútbol... Ninguno es dueño de la verdad el fútbol. No, claro. La verdad la tienen los jugadores y la pelota cuando entran al campo. Si yo tengo un concepto del fútbol, porque yo, yo, yo lo siento, lo vivo, más allá del profesionalismo en el cual me ha permitido vivir de eso, lo veo como un hecho cultural, <coughs> formativo. Tengo un ejemplo, gracias. Un día me invitan a Rosario a dar una charla. Eh, eran militantes los que me invitan del partido peronista que estaban en campaña y digo mira yo, yo no, no estoy acostumbrado a dar charla para chicos de 10 años realmente no me siento capaz no no, no. es muy difícil una cosa es hablar a un futbolista o hablar de fútbol con un pero no estos chicos estaban, creo que eran de primer, primer año sí de primer año 11 12 sí por ahí entonces voy ni una vez estaba aterrado tan, tenía más miedo que hoy cuando vine a cuando ahora para charlar con vos bueno no sabía qué hacer tampoco quería politizar una charla con un adolescente así y con esto de atrás que tampoco me daban la, la absoluta garantía de, de, de dónde me había metido pero era, era en Barrio Belgrano, cerca de Fisher en una plaza. Entonces le, le pedí a todos si se podían sentar. Se sentaron todos y se me ocurrió decirle, yo le voy a hacer, simplemente le voy a hacer cuatro o cinco preguntas. Ustedes me la, me la pueden, me la pueden este, responder levantando la mano. Le digo, ¿quién de ustedes le gustaría ser atleta? Ninguno. ¿Quién de ustedes le gustaría jugar al tenis? Diez. ¿Quién de ustedes le gustaría ser basquetbolista? 11, 15. Eran como 400 pibes. ¿Quién de ustedes le gustaría. Boxeador, creo que dos o tres. ¿Quién de ustedes le gustaría.? A, 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 ¿Quién de ustedes le gustaría ser futbolista? Todos. Todos. Me di vuelta y le dije: Acá tenés la respuesta de lo que significa el fútbol. Entonces, chicos. Eh, necesitan un fútbol cultural representativo porque el fútbol crece de, de barrio, de esquina contra esquina, ¿no? River y Boca, o Racing era esquina contra esquina, barrio contra barrio. En mi barrio, Fisherton, había cuatro clubes de fútbol y jugábamos y competíamos. Y, y es tan sabio el reglamento de fútbol. Por eso digo el aprendizaje social. Es tan sabio el reglamento de fútbol que se, se penaliza la intencionalidad. Es decir, yo te hago así, no necesito pegarte. Claro. Sí. Cualquier acción que atente contra, contra eh, el adversario eh, es, es merece la expulsión. Como esta sociedad es bastante perversa en algunas cosas, inventaron la tarjeta amarilla, como decir, sos culpable pero no mucho. Entonces el mundo del fútbol hace que el árbitro con la tarjeta amarilla, te de, de, de la camiseta amarilla, otra vez la camiseta amarilla. Entonces tienen un recurso. Y después llega el otro que la... dice, sí, a eso es amarilla, para mí roja. Claro. Si yo te pregunto... Eh, no sé si, si te gusta o no que yo te diga tres nombres y, y vos me digas lo más corto que puedas una, una definición o lo que vos pensás. Sí. ¿Hacemos? Sí. Bueno. Messi. El quinto futbolista que es dentro de los mejores del mundo, digo di Stefano, digo Pelé, digo Maradona. Sí, Di Stefano cruz Maradona Pelé y, y hoy Messi. Cruz es el holandés que sí. a vos te, te gustó sí, mucho. Sí, ¿no? Murió hace poco. A, ayer le hicieron sí. un homenaje en Barcelona. Sí. sí. Así que entonces, Maradona antes. ¿Y Maradona no, no, qué decís? No, la, Digamos, bueno, no, no Se comparan las épocas. Digo que ha alcanzado. Messi ya hoy es el mejor jugador del mundo y lo viene sosteniendo de hace bastante tiempo. Pasaría a integrar, porque ya hubo grandísimos futbolistas, sí. pero duraban poco. Ronaldinho, Ronaldo. Eh, Messi ya lleva 10 años. 10 años. Eh, sí. ah, que o sea, está haciendo figuras. Es casi sí, sí. un milagro, ¿no? Sí. Y en esta época ah, es muy difícil. Eh, ¿Y vos señalarías hoy entre los que, por ejemplo, la discusión hoy en el fútbol eh, técnicos hay mucha discusión, me parece, ¿no? Sí, eh, eh, somos víctimas de un desorden y de una utilización. Fíjate a qué punto que se va a jugar este partido ahora, no sé dónde juegan. Singapur, estos son el mundo de los negocios. Cuando los futbolistas están sobrecargados de partidos, terminan de jugar copa y campeonato, cuando todos los demás están en, en, en las playas, ellos están en haciendo Singapur. un partido que no significa nada más y nada menos que pertenecer al mundo de los negocios. Es, los partidos de selección se tienen que, se tienen que hacer amistosos eh, en etapa de preparación, no se puede. Tiene 60 partidos encima Messi. Porque en ese tipo de jugadores hay una, hay una fatiga mental okay. que, que está ligada al éxito. Porque si vos ganás y perdés, 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 ganás, pero cuando vos ganás y final y ganás y, ganás, y siempre está la exigencia del éxito que... que, que que pareciera que lo, hace, lo lo van acercando a la gloria. Y este este chico ha, ha ganado, no sé, tantos títulos, y ahora ha ganado uno. Además y Además le cuentan goles? Por goles. Tal gol, tal gol, ¿no? Este, bueno. es increíble la exigencia. Es una sí. exigencia fenomenal. Bueno, y, digo, y hacen este partido, y vos me preguntabas, la selección ha, ha, ha sufrido un país cuando, cuando, cuando eh, eh, cuando se desordena de, de una manera que, que nadie sabe, todos sabemos quién manda, pero no sabemos por quiénes son, a quiénes lo mandan a mandar. ¿no? si el que manda da la cara en cada acción de su, de, su, de su trayectoria, ya sea en el fútbol, en la política, en lo que sea. Entonces, ha vivido Dentro de la dictadura de Grondona, una dictadura construida también por, por votación, porque Grondona lo votaron todos. Ganó las elecciones en las reelecciones, ganó Grondona siempre con la. A, quiere decir que hay una complicidad también en los dirigentes de juego. Sí, bueno, bueno. O sea, Aceptan claro, las reglas de juego. Bueno, claro, sí, y han hecho esto. Y este, y este entrenador, que, que me gustó lo que planteó en la cancha. Paoli, decimos, sí, ha llegado oscuramente a la selección y no es bueno pero no es por culpa de él si sí que lo van a buscar que fuimos que vamos a decir que no estaba estaba aquí y no había firmado el contrato todavía eran las 12 de la noche tuvieron que postergar estas cosas le hacen eh, si sí, le quitan autoridad entrenador depende como uno llegue a los lugares viste te respeta más o menos eh, César ¿Vos tenés alguna... por ejemplo, cada noche cuando te vas a dormir o algo, ¿repasás algo, pensás algo o simplemente decís hasta mañana? No, no. Qué? No, yo no duermo, yo si no tomo pastillas no duermo. Ah, te clavas una pastilla. Sí, cuando termino de, 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 de exprimir mi cabeza. No, no, sí. Sí, lo, lo más grave de todo es que, es que me duelen las mismas cosas que cuando tenía 20 años y eso es muy grave. O yo estoy mal fuera de foco o el país no, no me... no Cada día me genera más incertidumbre. Sí. Eh, la política me genera cada vez más incertidumbre. Yo veo, yo miro televisión y, o, o leo diario o estoy en cenas con mis amigos y yo no puedo creer. Todo lo que se dice, todo lo que la justicia demora para decir dos palabras, por lo menos a, a, a cierta tranquilidad a la población de que algo se está haciendo. Mm. Es preocupante realmente cuando hay un poder político legal elegido por los, el pueblo y un, y una, y un pasado tenebroso. Eh, ¿Por qué esto, esto de...? de esto de, la, de, la, de, de nacional y popular, todos esto, estos cuentos, eh, estas migajas que se le regalan a la gente como si el dinero se hubiese incendiado, alguien lo tiene, alguien se lo llevó, vayan a buscarlo ahí, no se lo vayan a pedir a la pobre clase media que apenas está creciendo eh, para no permitirle otra cosa que sostenerse como pueda. Y una pobreza que, que avanza y que. Y, que y, quería, y quiero decir algo, Graciela. Discúlpame que si hablo mucho me para pero tengo un, muy fastidioso. Yo tengo una idea muy clara. Una vez vino acá una, un amigo mío que era presidente de la Caixa de Barcelona, un chico joven, 35 años, que iba a Mar del Plata, muy inteligente. Va, va, a Mar de Plata porque tenían 20 barcos que querían traer pescado, que yo, yo lo llevo a Mar de Plata, y se reúne ahí, volvemos, y me dice, ¿no me llevarías a La Pampa? Lo miro y le digo, pero vos estás loco, ¿qué te crees que en La Pampa qué va a ir a ver gaucho? No, no, quiero ir a La Pampa. Bueno, iba a La Pampa y anotaba los pueblos. ¿No? En las rutas, uh -huh. no sé, hechas común, ¿cuánto habitante tendrá? No sé, qué sé yo, ¿pero cuánto? ¿Un millón? No, con millón, ¿no? Bueno, 50.000, 60.000. Cuando volvemos a Buenos Aires, me dice, es imposible, ¿qué cosa? No puede crecer este país nunca. Anoche estaba estudiando, el 40% del territorio nacional está ocupado por el 6% de la población. Me pregunta él a mí, ¿cuánto habitante tiene Berlín? Y yo lo miro, no sé, yo lo conozco a Berlín, ¿sabes cuánto tiene? Dos millones y medio. Y yo cruzo la General Paz ahora y encuentro la Matanza con seis millones, sin cloaca, el crecimiento de la Villa 31. Yo tuve una muy buena relación con el padre Mujica porque era hincha de Racing y, me, y lo conocí como jugador de Racing. Después él, él, yo vivía a la vuelta de su casa, su pacha de arroyo, y, y yo le regala, regalaba, le daba los, los planes que me mandaban los músicos. En esa época la Villa 31 tenía 3.500 habitantes y él me decía que había que hacerla desaparecer, que había esterrar, que había pero que había que construir una casa, qué sé yo. Ahora tiene tres pisos. No, ahora tienes más de 70.000. Y, y casas de tres Entonces yo, vos me preguntabas de noche, yo no puedo creer realmente lo que veo, porque yo me crié en un barrio de verdad de trabajadores del ferrocarril. Y cuando yo te, te decía esto de la, de la educación social, de la construcción social. Eh, estos, estos trabajadores ferroviarios trabajaban de 8 a 12 y de 2 a 6 y con ese dinero tuvieron hijos, tuvieron casa, tenían jardín. Era otro... Entonces yo me pregunto, ¿hasta dónde llegamos? Yo cada vez que me subo a un taxi, lo primero que le pregunto, ¿cuánta hora trabajás? Y me dice, depende, entre 12, 13 horas. ¿Cuántos hijos tenés? Y yo tengo dos nenas. Ahora, ¿eh? Dos nenas. ¿Cuándo la ves? Y cuando me levanto a la mañana, van al colegio, me levanto a las 7 y digo, ¿y ahora cuando llegas, llegas a las 10 de la noche, ya están durmiendo? Y me quedo pensando, ¿no? Me quedo pensando en las horas, por ejemplo, los horarios. Esto de que los chicos hacen previa y que. Y que y ah, pero que, ahí. ¿Pero por qué termina todo a las 9 y 10 de la mañana? Digo yo, porque después duerme. Te hablo de hija, hijo. De amigos míos, ¿no? Chicos de 15, 16 años, que son. Digo, los domingos nunca al mediodía vas a comer con tus hijos. Ay, César. Esto como un comentario, te digo. César, hay que entregarse, la vida cambió brutalmente. ¿Qué le a hacer? Pero me da mucho, me da mucho. me es muy feo vivir bajo sospecha. Yo vivo bajo sospecha de todos los dirigentes de la política argentina. Entonces cuando aparece, no sé, eh, la mujer de Massa. A mí me da una alegría. No la conozco yo, eh, Madalena, no, no la conozco, no conozco a Massa, pero, pero, pero me da una alegría cuando le dice lo que le dice al gobernador <laughs> y lo encara y cuando se paran la televisión en algún reportaje, digo, por fin alguien que me ponga un poco de gas no veo tanta alcahuetería en los poderes. Eh, sí. Y me gusta también este... La estaba escuchando ayer a Margarita Stolbizer, que ahora también cuando están en el frente con, con masa ¿no? Y, y, la escucho hablar de... de bueno, hay, hay mujeres que hablan tan bajito y tan sencillo y tan, y tan que que digo, uff, qué valores. pues Son muchos años de militancia política. Sí, sí. Muchos años, ¿no? Hay da ganas a veces de. <risa> <risa> Pero bueno, así estamos. Así estamos. Y me da mucho. Me da. A, a veces tengo mucho miedo porque no, no se reconstruye. Digo, si no volvemos... O no nos enteramos, y a lo mejor sí habría que volver al barrio, de, de que hay, hay, una, hay una educación social, no, no es solamente pero ir hay, al hay, colegio. Hay, hay esfuerzos, hay, hay esfuerzos. A veces uno no los ve, pero yo creo que hay esfuerzos. Y yo no puedo menos que pensar siempre en la mitad del vaso lleno, ¿viste? Esta hay que llenarlo. Sí, uno no está obligado a participar pero a mí no. hay veces que la política me da mucho miedo me da mucho miedo no a la política como, como, como participación no me no, da no, mucho no. miedo la, 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 los poderes el poder judicial me da mucho miedo el poder ejecutivo decir, ¿Mm? no sé sueño con otra con otra gente sueño con alguien alguna vez que se vaya como llegó con el honor intacto. ¿Oh? No, lo, yo estoy acá por eso, por, por, el profundo. Ya lo dije antes de empezar, el Profundo respeto, sobre todo, más allá de, 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 de lo que decís que tenés el honor intacto. Tu capacidad de participación, de todo lo que has vivido, de todo lo que te ha pasado en ese momento. Te he visto en algunos programas, digo. ¿Cómo no, voy a decir una grosería, cómo no lo manda a la mierda? Esa falta de respeto a la pregunta que le están haciendo, te juro, no sé qué paciencia, de dónde la saca la paciencia así. Es muy difícil, con todo lo vivido. Mm.